está en la etapa de explotación. En la etapa de explotación se supone que tiene que tener la autorización de la autoridad ambiental. Entonces, además de que tenga muy bien enmarcado el acto administrativo por el cual le otorgaron la licencia ambiental, pues ojalá tuviera a la mano, ¿cierto?, el estudio de impacto ambiental, que tenga a la mano el programa de trabajos y obras aprobado por la agencia, pero además que tenga a la mano todas las planillas de afiliación a la seguridad social de los empleados, a riesgos laborales, a salud, a pensión, que tenga a la mano los pagos de regalías o los pagos de canon superficial. Entonces, ese tipo de cosas las tiene que tener a la mano, pero sobre todo, muy importante que tenga muy buena actitud para poder recibir la visita.